cada vez que toca hablar de la tierra, yo creo que a veces situarse fuera de ella, y una imagen que de alguna manera fue una de esas primeras imágenes muy fuertes, fue la del Apolo 11, de ver este planeta como un planeta azul, por las aguas. Y uno se pone a pensar que hace pocos años ese azul no solo representaba la belleza, la inmensidad del azul, sino también la pureza, la biodiversidad. Cómo la contaminación está poniendo en peligro todo este mundo y esta tierra. Ya somos 7 mil millones de seres humanos, pero sobre todo con la cultura que hemos desarrollado, todo un proceso industrial que está demostrado que cerca del 80% es desperdicio de ese proceso industrial. Es decir, todo lo que generamos en gran escala en la industria y lo que después que consumimos se termina convirtiendo en desperdicio. Y todos los procesos industriales pasan por uso de químicos y todo esto ha terminado cayendo en los mares. Y a eso le hemos sumado en los últimos años los plásticos que se han convertido en una enorme plaga. El manejo de los desperdicios sólidos o de la basura es uno de nuestros grandes retos, porque hoy, como alguien decía, en Noruega falta basura para producir energía y materia prima, en la República Dominicana nos sobra para contaminarnos y afear el medio ambiente. Entonces, aquí hay un desafío importante porque hay una serie de oportunidades económicas alrededor del manejo de los desperdicios. En cualquier ciudad del mundo hay diversos sistemas para la recolección. Ahora, en cualquiera de los sistemas hay un compromiso ciudadano. En la República Dominicana ha sido un gran logro conseguir que los ciudadanos enfunden la basura. Pero muchos ciudadanos la enfundan y la sacan cualquier día, de cualquier manera, pero también aquí parte también de la logística de las municipalidades. Entonces aquí hay un desafío en términos educativos y hay un desafío también en términos normativos del cumplimiento de las empresas, porque a esas empresas le pagamos para que desarrollen una tarea, pero en qué condiciones, con qué calidad de la recolección. Entonces, realmente muchos de los problemas que tenemos y mucho por lo que nos califican, los turistas dicen, wow, son una gente fabulosa, espontánea, pero tienen una ciudad sucísima. Yo digo, bueno, pero ¿cómo es que estamos formando nuestros niños? Vamos a darle sentido práctico a la formación en ciencias naturales. Uno de los primeros retos de todos los muchachos es el manejo de los residuos sólidos. Entonces, los mismos muchachos en las encuestas que se le hacen y la ciudadanía ya lo identifica como uno de los principales problemas ambientales que tenemos en la República Dominicana. Entonces, por eso aquí viene el tema del reciclaje como una herramienta. ¿Por qué? Porque el reciclaje permite que entendamos que eso que llamamos basura no es basura, es materia prima. Que esa basura nuestra tiene un 89% de potencial para ser recicladas. Mi nombre es Margarita Santos, represento a Fundación Ecova y soy encargada del área de reciclaje. Trabajo para el área de reciclaje. Nosotros tenemos un equipo de 5 personas en el área de reciclaje, donde las casas de familia están orientadas de que eso vale y cuesta. Cada botellita que la persona botaba a la calle llegaba al alcantarillado, llegaba a los registros o llegaban hacia el río. Tenemos varias familias que llevan la botellita allá, se la compramos por incentivada. Tenemos algunas escuelas que también llevan los materiales, llámese mascotas, papeles, todo eso. Cada vez que cae cantidad de agua, se entapona los registros y es la cantidad de plástico y de botellitas que llegan a cada registro. Cada familia sabe que eso vale y que eso se le va a comprar. Cada semana nosotros reunimos una cantidad de 5 o 6 toneladas de esa basura y se lleva a un lugar que es que nos lo compra, a Moldosa, lo compra en el papel. Y ahora mismo tenemos a Silvia y tenemos a Ricel. En la fundación nosotros le hemos dado oportunidad de empleo a 93 personas, en el caso nuestro, de la zona. Estudiantes, jóvenes que quizás estuvieron en otra área de delincuencia, de droga, y que no le iban a dar oportunidad de empleo en ningún otro lugar que no fuera en la fundación. La cantidad de basura que nosotros como fundaciones retiramos de los barrios, la mayoría de esa basura iba al río, a los cauces del río, a través de las diferentes cañadas que hay en los diferentes sectores.
La República Dominicana se lo tiene que pensar seriamente y debería comenzar a trabajar en esa dirección. Quizás no la prohibamos de lo inmediato, pero deberíamos darle un plazo para que en un periodo de 4 años nosotros eliminemos la funda plástica de la mayoría de nuestras actividades. Pero, por ejemplo, las compras en supermercados, nosotros deberíamos ya tener los bolsos reusables. Hay varias áreas en las que nosotros deberíamos ir eliminando la funda plástica. Debe haber una ley sobre los envases. Los envases tienen que tener una capacidad de ser recuperables. Las fundas plásticas son de los peores envases para una gran cantidad de productos. Entonces, tendríamos que repensárnoslo claramente. La idea surge porque cuando uno mira, cuando miramos a nuestro derredor, vemos cómo están la cantidad de desechos sólidos y el impacto que tiene el uso de los plásticos en nuestro ambiente, en los ríos, en toda esta situación que acarrea hasta el cambio climático. Sobre todo cuando fuimos a Barahona y Pedernales y hacernos más conscientes aún del impacto de las bolsas en las especies marinas que confunden las bolsas con medusas y producen esas, se mueren. Hemos hecho campañas en nuestras tiendas para fomentar el uso de las bolsas reusables. Porque si bien utilizamos bolsas plásticas que se dicen que son biodegradables, la biodegradación es demasiado a largo plazo. Entendemos que este trabajo nuestro es un granito de arena. La comercialización de las bolsas reusables ha sido un éxito, realmente. Pero todavía nos falta mucho y seguimos con el reto, porque cambiar el patrón cultural de que mucha gente sí la ha comprado, pero a veces la olvida de llevarla a la tienda para poner ahí lo que compra. Sabemos, estamos conscientes que es un trabajo a un mediano plazo y que entendemos que las autoridades están muy interesadas en que esto suceda porque los desechos es un problema nacional, de que tenemos un proyecto de ley a nivel del Congreso que va a venir a regular esto, que es tan necesario. Yo creo que se van a dar pasos intermedios antes de llegar a una prohibición. Quizás lo que viene es que tú tengas que pagar por la bolsa plástica, de manera que de alguna manera compensar por ese daño, esa huella que tú produces y que tal vez no se paga con dinero propiamente, pero es un mensaje. Esto solo se puede hacer con la participación de la gente. La gente tiene que empoderarse. Y nosotros tenemos diversos ejemplos de ese empoderamiento. Bueno, el 4% es un ejemplo claro cuando una sociedad habla y hay que escucharlo. Mira, nuestras próximas generaciones, nuestros jóvenes, Tienen que liderar estos procesos de cambio alrededor de los recursos naturales, del cambio alrededor del manejo, del compromiso con el medio ambiente. El 4% de la educación tiene que ser también para la alfabetización ambiental. Pero pensemos en otros problemas como el deterioro del medio ambiente, la basura, la contaminación, la deforestación, el cambio climático. ¿Cómo podemos fomentar una conciencia ecológica si no formamos a nuestras futuras generaciones? Es fundamental que nosotros entendamos que el momento presente y futuro de la República Dominicana pasa por entender que nosotros tenemos en el día a día que incorporar a nuestra vida diaria la protección del medio ambiente.